Fundación Montijano, una ama de casa como tantas otras que quieren llegar a Dios y a los y al prójimo cuidando de su familia. Una de las formas que tengo de hacerlo es cocinar. Soy muy aficionada a la cocina, aunque no muy experta, más bien cocinilla. Y soy laica, franciscana de María, consagrada. Y entonces vamos a practicar una cocina sencilla, no la que hacen los cocineros de estrellas Michelin, sino la que practican en conventos y monasterios que se han transmitido de generación en generación, con elementos baratos, sanos, y que creo que van a interesarles a todos ustedes. Como dijo Santa Teresa, también en la cocina se puede ser santo porque ahí está el Señor. Sigan este programa con interés, por favor, y espero contar con su benevolencia. Hasta pronto. Bienvenidos. Vamos a hacer hoy una receta basada en las madres concepcionistas. Es una receta que se hace muchísimo en España, la tortilla de patatas, que se puede servir de aperitivo, pero que aquí llamamos tapas. Les voy a mostrar los ingredientes. Aceite de oliva, cebolla, opcional, patatas, huevos y sal. Las cantidades aproximadas sería como un vaso de aceite, quizá un poco más, una cebolla, 4 patatas y 6 huevos. Esto lo vamos a hacer para 4 personas. Empezaríamos partiendo la cebolla, que ya tenemos un poquito preparada. La vamos poniendo en el aceite. No importa que esté un poco frío porque ahora se va calentando. Las patatas las tenemos un poco preparadas ya, partidas. Vamos a terminarlas de partir. Las patatas sí hay que ponerlas con el aceite caliente. Tenemos que tener mucho cuidado que no se nos queme la cebolla, porque está feísima una tortilla con pizcos negros. Hay distintas formas de partir la patata, puede ser sobre la tabla o así directamente a mano. Quizá quede más finita partiendo la mano. Pondríamos ahora un poquito de sal. No demasiada, siempre tenemos posibilidad de añadir después, cuando batamos los huevos, podemos añadir un poco. Vamos a esperar que esto se nos caliente bien. Vamos a tapar. Y esperamos un momento que se caliente. Los huevos los vamos a ir preparando. Hemos dicho 6 huevos, para 4 patatas que aproximadamente serían 600 gramos de patatas. Siempre vamos a hacer una receta basándonos para 4 personas. Esto es para tenerlo un poco adelantado, pero se puede ir haciendo cuando se va haciendo. El huevo bien batido. Hay distintas formas de hacer la tortilla. También hay personas que añaden un poquito de leche, que queda muy esponjosa, pero yo casi prefiero solo los huevos. Esperamos un poco más. Lo podíamos haber tenido
más caliente. Pero bueno, ya saben que es calentar el aceite, pochar un poquito la cebolla y a continuación poner las patatas. Esperaremos un poquito. Bueno, yo creo que esto ya estará un poquito pochado. Ya le vamos a añadir la patata. Y esto va a necesitar, como antes les dije, unos 10 minutos. Ya tenía un poco de sal. Luego las vamos a probar, porque siempre podemos añadir la sal en los huevos antes de cuajarla. Volvemos a tapar. Se hace un poquito más rápido con la patata tapada. Y ahora esperaremos 10 minutos. Hay que irla moviendo poco a poco, hay que irla moviendo de vez en cuando, sobre todo para que no se queme. Vamos a mover un poco para que no se nos quemen. Hay que moverlas un par de veces en todo el tiempo de fritura. Sobre todo lo importante es que la cebolla no coja demasiado color. Y la podemos ir machacando un poquito a la vez que vamos moviendo. Siempre tenemos que limpiar un poco porque salpica mucho al moverlo. Y tenemos que seguir esperando otro poquito. Vamos a mover otra vez. Ah, ya van muy bien. Van muy bien, muy bien. Yo creo que ya nos queda muy poco para terminar. Luego las tenemos que escurrir muy bien para que no quede demasiado aceite. Las machacamos siempre un poquito. Al irlas moviendo hay que machacarlas un poco. Cuanto más fritas estén, están mejor. En algunos sitios hacen unas tortillas horribles, que es con patata cocida. Pero vamos, esto no se lo aconsejo que lo hagan nunca, porque la verdad que se nota muchísimo. Va a estar enseguida. Vamos a probarlas de sal, porque siempre tenemos el momento de añadir. Está un poquito sosa. Vamos a poner un poquito de sal en el huevo. Y ya las vamos a sacar. Hay que escurrirlas bien, ¿eh? Como les he dicho. También se pueden poner en un escurridor. Y una cosa fundamental para la tortilla, por lo menos yo creo que es fundamental, es utilizar una sartén que exclusivamente sea para tortillas, para cuajar tortillas. Porque resulta que si es otro tipo de sartén, se suele pegar. Entonces, tenemos una sartén solo para cuajar la tortilla. Le ponemos un poquito de aceite, de este mismo que hemos utilizado. Únicamente que se tinte el fondo, nada más. Esto lo removemos bien para que se empape
el huevo y la patata. Tenemos que esperar que el aceite esté calentito, bueno, aunque ya estaba previamente caliente. Y ya la podemos añadir. Distribuimos por toda la superficie. Poquito el fuego, que no se nos queme demasiado. Quizás se va a pegar un poquito, me parece. No estaba bien caliente el aceite. Tenemos que volver con cuidado. Bueno, la cocción ahora es muy importante, porque hay personas que les gusta muy poco hecha, entonces ya la apartaríamos. A otras personas les gusta el huevo muy muy cuajado y hay que dejarlo un poquito más. Entonces depende de cómo lo prefieran. Yo quizá ya voy a apagar el fuego. Ya estaría, realmente ya está perfectamente despegada. Y ya la pondríamos aquí. Este es nuestro plato de hoy. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Espero que les haya gustado.